materiales que estaremos usando en esta ocasión es de estas flores que las compré en el Dollar Tree. Estas también las compré en el Dollar Tree. Y vienen en un ramito así. Y estaremos usando estas guirnaldas. Vamos a usar dos. Estaremos usando los piñones que son de mi casa. Estas luces de colores que traen 20, son mini series. Son dos. Este moño que también, este lo compré en Nari Nice Sense. Y las luces también las compré en Nari Nice Sense. Listón también lo compré en el Dollar Tree. Las pistola de glue y las tijeras. Lo primero que estaremos haciendo es sacando las guirnaldas del paquete. Y lo que vamos a hacer es extender primero una. Las vamos a extender bien porque están largas y vamos a extenderlas bien. Una vez que ya la saquemos la primera, ahora vamos a extender la segunda. Ahora voy a fijarla de la punta. Tiene como un alambrito ahí. Y la voy a estar enrollando una con la otra. La vamos a estar enrollando una con la otra. Y vamos a estar así toda vamos a enrollarla. Aquí estaba teniendo un poquito de dificultades para grabar porque no tengo un tripié o algo así para grabar y estoy grabando solita, pero no es imposible. Gracias a Dios que se pudo y aquí estamos. Ahí le estoy extendiendo bien las ramitas para que quede así bien bonito, bien esponjadito. Una vez que ya lo tengamos todo así, entonces ahora vamos a proceder con ponerle las luces. Las luces las vamos a poner de la punta de un extremo hacia en medio y la voy a estar ahí deteniendo con las ramitas, como que la voy a estar como dándole un amarrito así con las mismas ramitas que tiene para que se detenga. Y lo primero que voy a hacer es conectarlas. Ya que esté conectada, entonces otra vez voy a empezar desde la punta del otro extremo a colocarla para que lo que quede, que no tenga luz, quede en el centro. Y ahorita van a ver por qué en el centro. Y las voy a poner así. Ahora ya están listas. Y ahora este moño es el que vamos a poner en el centro para tapar donde no quedaron donde no había luces. Vamos a asegurarlo bien ahorita. Ese moño trae unos ganchitos y con esos ganchitos lo voy a amarrar. No lo voy a pegar, lo voy a amarrar con los puros ganchitos que tiene ahí. Vamos a proceder con el siguiente paso, que es ponerle el listón. Y aquí ya saben que tenemos que igual que también engancharlo, hacerlo esponjadito, ponerle amarrarlo con las mismas ramitas y hacerle el esponjosito ese, porque ese esponjosito es el que le da aquel detalle que hace que se vea bonito. Terminé con la primera mitad y ahorita estoy aquí con la segunda mitad haciendo el mismo proceso. Como les digo, es una guirnalda un poco larga y sí, se me está haciendo un poco difícil a grabarles, así es que les estoy grabando la mitad y luego la otra mitad. Ahora voy a estar poniéndole los piñones.
Le voy a estar poniendo 3 de un lado. Acuérdense que la mitad de nuestra guirnalda es el moño. Entonces, cuando me refiero a 3 de un lado y 3 del otro, me estoy refiriendo a que de un lado del moño le voy a poner 3 y del otro lado del moño le voy a poner las otras 3. Toda la decoración la voy a dividir así, en 2, que es la mitad de un lado y la mitad del otro, porque como está muy larga. Ahora le voy a poner estas florecitas. Le voy a estar poniendo también 2 de un lado y 2 del otro. Y las voy a estar pegando así de esta manera. Y en la esquina, en la pura punta, le voy a poner esta. Y esta trae un brochecito. Entonces esta no necesito pegarla con el broche. La voy. Y lo mismo que hicimos en el otro lado, vamos a hacer en este lado. El mismo proceso y todo para que nos quede de la misma forma que nos quedó del otro lado. Y así queda nuestro resultado final. Así es como queda. Espero que les haya gustado este resultado final de esta guirnalda, que está muy fácil, barata y sencilla. Espero que les haya gustado y espero que les sirva. Gracias por estar aquí. Bendiciones, Dios me los bendiga. Bye bye.